Habiendo hablado de todo lo que sería la nube y el cloud gaming, vamos a ir ahora al uso más serio y más profesional que tiene la nube, que sería justamente el respaldo de tus archivos en los distintos servicios de nube que están disponibles. Y ahora sí tenemos por fin el top 5, mejor dicho, las 5 aplicaciones que valen la pena que le des una ojeadita. Al final de lo que sea este bloque te vamos a estar comentando cuál es el que nosotros preferimos, sobre todo por lo que serán sus prestaciones, ¿verdad? Para todos nosotros. Pero para empezar vamos a comentarte, vamos a hablar de lo que sería el iCloud, el pCloud, lo que sea Sync, OneDrive y Google Drive. Estas son las 5 opciones que nosotros vimos que eran las más óptimas para hablar hoy en el programa. No son las únicas, hay obviamente muchísimas otras. Está, por ejemplo, lo que es Dropbox, está lo que es el iDrive. Pero igual estas son las que nosotros elegimos por distintos motivos que te vamos a estar explicando ahora. Y sí, alguno de esos es porque justamente son las más conocidas. Claro, si vamos a hablar un poquitito, por ejemplo, de lo que es iCloud, para que ustedes tengan una idea, es que 50 GB de almacenamiento para tu teléfono puede costarte $1 mensual, ¿verdad? Un precio bastante bajo. Bastante accesible realmente, especialmente cuando vos considerás que los celulares hoy en día no tienen más expansión de memoria. No tienen expansión de memoria, las fotos y los videos cada vez pesan más. Y como esto ya viene integrado para lo que sería Apple, ¿verdad? Entonces es muy fácil estar pagando simplemente y que todo lo que vos sacás, fotos, videos, grabás, se esté subiendo directamente a la nube. Y ahí ya tenés acceso en todos tus dispositivos. Ahora, si vas a usar realmente esto, como dice Iglesias, para quitar tus fotos y subir todo, te recomendamos el plan de $3. ¿Verdad? Esto sería ya 200 GB de almacenamiento, basta y sobra para todas las fotos que vas a quitar con ese teléfono. Y ojo, si quieres subir un poquito más, y de repente vos sos un fotógrafo que le encanta quitar fotos de todo lo que se mueve. O un hoarder de fotos. También, $10 mensuales sería lo que te costaría por mes. Sí, mensuales, sí, obviamente, de 2 teras de almacenamiento en el iCloud. Y eso garantiza que no te vas a quedar sin espacio nunca, básicamente. Sí, o sea, complicado. Va a tardar mucho tiempo, ¿verdad? Va a tardar bastante. O sea, yo creo que mucha gente recién ahora, después de haber generado su email de Gmail, después de 20 años, gente dice, te estás quedando sin espacio, ¿verdad? Después tenemos otras opciones, entre ellas la pCloud, que esta ya es una especie más profesional, por así decirlo, tiene niveles de seguridad un poco más altos. O al menos es lo que nosotros encontramos de información. Pero los costos de esto suben bastante. Suben bastante porque justamente pCloud ya es una opción que no está apuntada a individuos como lo que era el iCloud, sino que el pCloud es Professional Cloud. Está apuntado a lo que sería empresas, corporaciones, equipos que necesitan de otro tipo de servicio y, como dijo Anfar, de seguridad avanzada. O sea, acá es vos subís y esto está protegido, está encriptado. Acá no nos van a hackear. Tranquilo que tus datos están a salvo con nosotros. Bueno, y para saber un poquito cuánto te costaría esto por mes, 500 GB, un poco más amplio realmente lo que sería el iCloud, son $5, ¿verdad? Y si quieres tener el plan de 2 teras, son $10. En lo que hablamos de precios, es más económico, ¿verdad? Y obviamente con mucha más accesibilidad. Ahora, algo interesante de esto es que la mayoría de los servicios de las nubes tienen una opción gratuita que es de 5 GB, mientras que pCloud, su opción gratuita, ya es de 10 GB. O sea que ya empieza un poco más arriba. Y habiendo dicho eso, también tenemos otra opción que tal vez nunca escuchaste, que se llama Sync.com, ¿verdad? La misma también tiene una opción gratuita de 5 GB, ¿verdad? Esto es lo más básico de lo básico. La básica. Después tenés lo que sería la opción de 2 teras por $8, mucho más económico de lo que estamos hablando, al menos de lo que es el de Apple, ¿verdad? Son $2 menos. Y si tenés la profesional, son $20 mensuales y son 6 teras de almacenamiento. Vale la pena recalcar que Sync también tiene su opción básica, individual y su opción profesional para empresas y equipos, donde el precio son un poco más altos, pero te da lo que sería, por ejemplo, 100 cuentas, 50 cuentas, en vez de ser simplemente uno. Claro, después tenemos lo que sería el OneDrive, la que todos conocemos. Creo que venía con 20 GB gratis, si mal no recuerdo. No, viene con 5. 15 GB. 15 o 5. 5 GB gratis. Ok, 5 GB gratis, dice producción. Esto tiene ya más opciones. Si bien hasta ahora estuvimos viendo por lo general de 2 a 3 opciones, ellos empiezan de los más básicos, que es el estándar, 200 GB a 18.000 guaníes por mes.
2 teras por 60 mil guaraníes por mes, 5 teras por 150 mil guaraníes por mes y 10 teras por 300 mil. Esto también tiene descuento, si vemos lo que es el anual. 1.5 millones si hay que pagar de 5 teras, 600 mil guaraníes si pagas de 2 y 180 si pagas el año. Ahora, ojo que le 10 teras solamente si es mensual. Sí, ahora lo interesante de esto es de que esto viene con todo lo que sería el workspace, o sea, de que ya tiene una integración directa con todo lo que es Google Docs, Google Sheets, con tu email, para que, y con obviamente tus dispositivos Android, para que puedas estar utilizando de modo natural. Sí. Lo malo de esto, ¿verdad?, es que si vos utilizás lo que sería, tenés un plan familiar, ¿verdad?, en donde tenés miembros de tu familia y vos pagás para ellos, el de 2 teras, por ejemplo, o el de 5 teras, entonces lo que eso hace no es que le da a 5 usuarios, te permite compartir con 5 cuentas y que cada uno tiene 5 teras o que cada uno tiene 1 tera. No, todos comparten el mismo drive. Eso quiere decir que todas las personas con quien vos estés compartiendo este plan tienen todos acceso a todos tus archivos, lo cual presenta un riesgo de seguridad gigantesco. Y sobre todo es muy molesto para agregar a esas personas. Es casi lo mismo cuando querías compartir con Amazon Prime con alguna persona. Sí. Así, caos para compartir. Lo mismo pasa con lo que sería Google Drive. Es súper complicado, es súper molesto. Esas personas se empiezan a meter todo en tu Drive. Y después estás en un PA tremendo que no sabes de quién es qué. Es básicamente compartir una computadora nomás otra vez, sí, donde tenés que crear carpetas protegidas, carpetas ocultas. No es lo ideal. Ahora, si hablamos realmente del último, que sería OneDrive, esto lo interesante es que viene directamente dentro de lo que es el pack de 365. Eso significa que vos alquilás, o más bien pagás por cualquiera de estos servicios. Y de repente, si pagas el 365 personal, que cuesta $70 anuales, vas a recibir ya todo lo que tenga que ver con OneDrive, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Defender, Teams, Clipchamp y Editor. Todo, todo esto, todo el servicio de Office, vas a tener 1 tera para poder guardar todo lo que quieras. Y claramente también se va a lo que es el Outlook, o sea, 50 GB del Mailbox, todo esto. ¿Por qué es importante decirlo del Mailbox? Porque de hecho lo mismo pasa con lo que sería el Drive, ¿verdad? Cuando uno ve de repente que Google Drive, ¿verdad? Cuando uno ve de repente que empieza a llenarse, o sea, pues yo tengo 2 fotos en mi Drive, en mi Google Drive, ¿por qué se está llenando? Es porque el mail también está dentro de lo que sería. Comparte el mismo. Comparte eso. Entonces, si alguno de tus amigos una vez te mandó un video de 20 GB, va a estar dentro de lo que sería ese Drive y vas a estar ocupando también parte de todos esos correos spam que vos recibís. Y si es que descargaste o tuviste alguna interacción, todo eso va sumando a lo que sería tu Drive y es súper imposible de borrar. Literal, tenés que borrar todo. Sí, está tan unificado que realmente todos los servicios utilizan el mismo almacenamiento, digamos. Sí. Mientras que con OneDrive no es así. Ahora, lo interesante es que OneDrive en su plan familiar, que solamente es $30 más caro, sí, anualmente, $100 al año, te permite compartir con 5 cuentas. 6. Con 6 cuentas. Y te da 6 teras, 1 tera para cada cuenta, y eso sí es individual. O sea que si vos compartís eso con tu familia o con tus amigos, ellos no tienen acceso. Los drives son completamente independientes, únicos según la cuenta. Y encima te viene con todo el Office, o sea, sería Word, Excel, PowerPoint, que están todos conectados directamente al Drive. Y todos tienen sus propias cuentas legales, o sea, que puedes compartir todo el Office hasta con 5 personas más. Sí. Personalmente, para mí, el OneDrive es el mejor. El campeón indiscutible le revienta a todos porque el que más beneficios te da y no es mucho más caro realmente. En lo personal, tengo que decir que también lo mismo. Si bien estamos más familiarizados otra vez con lo que sería el Google Drive, porque tiras todo ahí directamente, OneDrive y lo que tiene que ver con Microsoft y las prestaciones que te dan, realmente es una locura. Eso fue todo en el episodio de hoy. Esperemos que ahora ya les quede bien y claro qué es la nube digital y por qué es muy útil. Y no solamente eso, no se olviden también que todas sus dudas, obviamente, las vamos a responder. Pueden escribirnos a todas las redes de Unicanal. Y como siempre, estamos acá de lunes a viernes en este horario para mucho más de Unitech.